Si tu política es correcta, te va a ir bien. Si tu política es mala, no va a haber Twitter que te salve. Si vos entrás a las redes hoy, Peña puede mandarte todos los trolls del mundo que no cambian la opinión de la gente. Porque la política de ellos ha fracasado. La gente lo percibe y por más que mandes 2 millones de tweets diciendo grande Macri, la gente patalea e insulta. Y cuando Macri manda uno de esos tweets y otro manda el recital de Charly García, donde la gente dice, canta el hit del verano, para no repetirlo, lo que se viraliza es el hit del verano, no se viraliza lo de Macri. Y yo creo que uno de los problemas que tuvimos es que muchos compañeros están militando en los teléfonos y no están militando en las calles. Y en verdad lo que tengo que salir es a las calles, a volver a captar a la gente. Y nos entusiasmamos con la cibermilitancia, que es como dicen, vos ves, militá mientras mirá televisión. Pero eso no es la mejor militancia. Yo, si uno mira retrospectivamente y hace un análisis honesto, las elecciones se ganan o se pierden por los aciertos o los desaciertos de la política. Solo por eso. En el año 2015 hubo un hastío a cierta forma, tal vez predispuesta por los medios, lo que quieras, pero hubo un reclamo a decir no nos gusta este modo de hacer política. Ese fue el planteo. Aún así, ganaron por un punto, no ganaron por 10. Ganaron 51 a 49, 2 puntos. No ganaron por 10 puntos. Yo creo que lo que nosotros tenemos que preocuparnos es en no equivocar la política. Si nosotros no equivocamos las políticas, los mensajes en Twitter van a ser todos buenos. Todos buenos. Y no vas a necesitar trolls. Lo van a difundir la gente naturalmente, espontáneamente. Pero si nuestra política es cerrada, no tenemos solución. No tenemos solución. Yo tomo lo que vos decís, porque tampoco podemos negar que eso existe. Eso existe y hay que prestarle atención. Pero eso no resuelve las malas políticas. Tenemos que olvidarnos de Clarín. Tenemos que olvidarnos de los medios. No van a estar con nosotros. Ellos defienden otros intereses. Pero es lo mismo que si vos me dijeras, bueno, pero nosotros tenemos un 35% de la Argentina que no están con nosotros. No van a estar nunca con nosotros. Ellos creen que el peronismo es un hecho maldito al que hay que aniquilar, no es el hecho maldito de John Cook, es el hecho maldito de los gorilas, para utilizar términos proto-peronistas, como diría el compañero, pre-peronistas. Entonces, nosotros tenemos que olvidarnos un poco de los medios. Digo, si los medios fueran tan importantes, Cristina no hubiera sacado el 54% de los votos. Y Scioli no hubiera sacado el 49% de los votos, ¿eh? Pues fue tremenda la campaña contra los dos. Olvidémonos de los medios y hagamos política. Y acertemos en la política.